Hola, guardianes, aquí el equipo de juego. Bueno, comenzando con el lanzamiento de Star City de Million Light 2020, continuamos con la subclase 3.0, el año de Reina Bruja, y más reciente con el lanzamiento de Strand and Lightfall. La forma final se acerca y la amenaza nunca ha sido más inminente, con lo que está en juego nunca ha sido tan alto. Sabíamos que si la humanidad iba a enfrentarse al testigo, teníamos que hacer todo lo posible. Y aquí tenemos el vídeo que vimos ahí. Esto no está en HD. Con los cazadores, con Solar, Star Siege, Atadura, super nueva de Arco y la nueva de Prismática, que ahí la lanza de todo. Vamos, vamos, vamos. Y los nuevos enemigos, ahí lanza la nueva granada esa rara, que ahora la vamos a ver. Y también, no sé si habéis fijado en la iluminación, los colores y todo, ¿eh? Esta es la antigua torre, por cierto, también. Dentro del viajero, obviamente. Vale. Por primera vez, los guardianes podrán ejercer los poderes de la luz y la oscuridad simultáneamente. No me digas. Alguien estaba en el chat durante los gameplays, o sea, durante los streaming de juego de guardianes. ¿Quién estaba aquí? En Game Over T, Axel, buenas tardes. Manulegio, ¿os acordáis que alguien me preguntó, si este de Siri, no, por favor, alguien me preguntó en los juegos de guardianes en directo, me preguntó Daikiri, ¿qué piensas que va a pasar en la forma final? Y yo dije ahí de broma, pues en la forma final vamos a usar todas las super a la vez, todos los poderes, pim pam, y nos vamos a convertir en Goku. ¿Alguien se acuerda de eso? Hagan clip. Pero claro, eso de hace ya varias semanas, lo dije de broma y aquí está. Pero bueno, por primera vez usaremos la luz y la oscuridad simultáneamente. Su clase Prismatic será Prismática o Prism. Yo lo dejaría así, Prismatic, ¿no? Para todos los idiomas, ya está, pero bueno. Su espacio de super, cuerpo a cuerpo, granadas y aspecto contarán con una selección de habilidades y luz de, o sea, de luz y oscuridad de los 5 tipos de daño. También puedes seleccionar entre todos los modos de movimiento y habilidades de clase disponible, incluido lo específico de cada clase: Phoenix Dive, Acrobat Touch y Thruster. Nuestro objetivo principal para Prismatic es permitir combinaciones de construcción nuevas e interesantes que conduzcan a nuevos tipos de juego, para que podamos así mantener el juego fresco. Como dice Daikiri. Como parte de esto, algunas de las habilidades que hemos elegido son aquellas que creemos que han estado infrautilizadas desde su lanzamiento inicial y que tienen interacciones interesantes con el resto de la lista. En muchos casos, hemos ajustado el funcionamiento de ciertos aspectos para permitir específicamente estas interacciones únicas. Con Prismatic queremos generar un impacto inmediato. Desde la primera misión de Final Shape, tendrás acceso a una construcción prismática inicial, completa con un conjunto de habilidades de luz y oscuridad, aspectos y conjunto completo de fragmentos. Profundicemos más en los detalles en los que estas configuraciones iniciales tienen para ofrecer, así como el resto de habilidades. Ya está viendo el cazador prismático. ¡Pum! Ya lo hemos visto. Como Leo, ¿eh? Vacío, vacío, Stasis Solar, Stasis vacío, nuevo, parece que nuevo, no sé. Arco Solar, Stasis nuevo y algo nuevo. 6 de recuperación. Está mal. Y el lore. Y es como así, todo lleno de lucecitas de sumarlo todo, ¿no? Pero bueno. Prismatic Hunter es evasivo y maniobrable. Eso, bueno, habrá que cambiar eso, pero lucha por el campo de batalla y salta a posiciones ventajosas con ascensión. Su construcción prismática inicial permite esta maniobrabilidad con Winter Shroud, brindando una desventaja útil desde la cual Stylish Executioner, que ahora se activa al derrotar a un enemigo afectado por cualquier desventaja de su clase, puede activarse, brindando invisibilidad de fácil acceso para reposicionarse a donde necesites estar con seguridad. Puedes elegir entre las diferentes habilidades de luz y oscuridad de cada columna a continuación. Esto es el pack que tendremos desde el día 1. Es decir, nada más entremos en la primera misión, tendremos este pack. Que bueno, esto está mal traducido, pero bueno, la super de arco con evasión de tirador, salto este raro, golpe combinado, granada de arco, ascensión, el tirador, que el pistolero, esquivador, o sea, evasión de jugador, salto ese raro, truco del cuchillo, granada de enjambre, apuesta de pólvora, silencio y tormenta, que la estasis, esquivada acrobática, salto triple, hoja fulminante, granada de campo anochecer, que es la de cúpula, y su área de invierno, que es la que te dejas caer, ¿no? Golpe de seda, parpadear, que es el blink, que es básicamente fugacidad. El cuerpo a cuerpo de atadura, granada de atadura. No, esta es la granada de gancho.
traducido con el Google, porque Bungie pues tiene tantos millones que no sabe traducir esto, pero espectro rosado es el que deja de Cois, creo. O no, ese es el de la bola, ¿no? Que va dando vuelta, esa es la bolita, esa está guapa. Y el vacío, bomba trampa, que te cae, te tira un peo y hace invisible. Granada magnética y verdugo con estilo, que es asalto invisible, pero ahora dice que es con cualquier desventaja de su clase al derrotar a un enemigo con cualquier desventaja de su clase. No es haciendo elevación, al parecer. Eso está mal, ¿eh? Tenemos al titán prismático. Tenemos vacío, arco, estasis, o sea, perdón, atadura, estasis, arco. No fragmento de estasis, se supone, no sé, pero bueno. Solar, arco, algo nuevo, algo nuevo. Y la estadística muy mal para un titán. Pero bueno, ahí está potente. La armadura esta está más chula, tú. De titanes. Que tenga la de cazadores, esta no me convence mucho. La capa. Pero titanes mola, ¿eh? Titanes está chulo. Y también mucho detalle, ¿eh? Las armaduras. Tienen muchas cosas, mucho detalle. Titán prismático, se destaca con... O sea, en desactivar enemigos para convertirlos en objetos fáciles para seguimientos de alto impacto. Dragon Lash, que es el de que lanzas ahí varias cosas para levantar, ¿verdad? Shackle Grenade y Diamond Lance, que es la lanza diamantina. Son potentes cebadores para una consagración, un trueno o una poderosa explosión irrompible posterior. Su estructura inicial les permite congelar objetivos con la lanza diamantina, que se puede crear a partir de cualquier golpe final de habilidad, ojo, y activar Thunderclaps, que es el golpe cuerpo cargado de los del arco de los titanes, para eliminar la amenaza de la pelea de una sola vez. Pues vacío, el crepuscular, que básicamente es el nuevo, ¿no? Barricada imponente, elevación alta, lanzamiento de escudo, granada supresora, irrompible, trueno, barricada la pequeña, elevación alta también, o sea, la alta no, la pequeña. Esto está mal traducido, pero bueno. Granada de pulso y noquear. Furia de hoja, que es la atadura. Propulsor, que es lo de que te empujas por ahí. Vas evadiendo. Elevación de catapulta. Hoja frenética, que es el cuerpo a cuerpo. Granada de grilletes, que es la que levanta. Y el látigo de Dragon, que es la que levanta más, ¿no? Martillo del sol, golpe de martillo. Granada ermita, consagración. Terremoto glacial, golpe de escalofrío. Granada glacial y lanza de diamantina. O sea, lanza diamantina. Y el hechicero prismático. Vacío, mucho vacío, ¿no? Stasis, vacío. La torretita de Stasis, God. Arco solar, algo nuevo. Stasis nuevo se supone, y algo nuevo. Y la estadística muy mala, ¿eh? Ejecución con estilo es la traducción correcta. Ahí está, sí. Para que esto por el Google, porque Bungie tiene muchos millones y lo pones en español y no está en español. Lo pones en español de Latam, no está en Latam. Lo pones en francés, no está en francés. Lo pones en alemán y no está. Muchos millones, Bungie, y esto lo tienes que traducir a todos los idiomas a la vez. ¿Sabes? Pero bueno. Hechicero. Y también, no solo Bungie, sino está Sony detrás. Es decir, estas cosas. Me dijisteis públicamente por Twitter. Estamos mirando en traducirlo, sí. Pues vas a publicar un blog, se traduce instantáneo a todos los idiomas, punto. No hay más. ¿Qué pasa? ¿Solo existe Estados Unidos? Pues no, ¿a qué no? ¿Qué dice Big Hover? Prismatic Warlock reúne un ejército y convoca a una horda de Black Watcher, es decir, robotcillo de estos de Stasis. Hellions y Zerling, que son las cosas estas de atadura, en un abrir y cerrar de ojos. Su configuración inicial les permite bloquear habitaciones enteras o salas enteras con Blick Watcher, que es las torretas, y Penumbral Blast, que es el cuerpo a cuerpo de Stasis, y su daño de habilidad, incluido el daño causado al romper los objetivos congelados. Inicia el alimenta el vacío, otorgando energía de granada para compensar el ciclo de nuevo. Es decir, puedes tener aquí una build de lanzar torreta y derrota enemigos y más torreta y derrota enemigos y más torreta. Imagínate, puedes tener el solar y la stasis junta y bim, bam, bam, pero bueno. Canción de la llama, grieta curativa, grieta de curación, deslizamiento en ráfaga, está bien traducido. Broche incendiador, granada curativa y gamberro, no sé lo que pone ahí, pero bueno. Bomba nova, cataclismo, grieta de poder, deslizamiento este raro. Singularidad de bolsillo, que es el que empuja, si no me equivoco, granada vórtice y alimenta el vacío.
trance tormentoso, el buceo Fénix es el que te tiras ahí en picado y curas, lanzamiento controlado, cadena de rampa de relámpagos, perdón, este es el cuerpo a cuerpo, granada tormenta y oleada de relámpagos también, la ira del invierno, que es la estasis, que es blink, parpadear, que básicamente es fugacidad, fugacidad ahí con la estasis volando, explosión de penumbra, que es el cuerpo a cuerpo, granada, ola de frío, que es la que persigue, ¿no? Y vigilante sombrío, que es la tortilla, y la atadura, aguja arcana, que no tiene otra, granada de rosca, que es la que lanzan las cosas estas, ¿no? Rara. Y llamada del tejedor, listo. ¡Explora tu potencial! Si bien comenzarás con un equipamiento inicial bastante enfocado, ampliarás rápidamente tu conjunto de herramientas y posibles combinaciones. A medida que avanzas en el pálido corazón del viajero, descubrirás las habilidades, aspectos y fragmentos restantes como recompensas de misión, además de desbloquearlos a través de misiones posteriores a la campaña y como objetos coleccionables escondidos en el mundo. ¡Ojo! Nuestro objetivo final es que, a medida que avances en tu viaje para salvar al viajero y a la humanidad, puedas experimentar continuamente con nuevas opciones de construcción y encontrar formas novedosas de afrontar los desafíos que tienes por delante. No hay dinero que ganar para desbloquear estos nuevos elementos de construcción. Esto está mal rodilla, ¿no? Pero bueno. Cuando encuentras un cofre prismático en un mundo o después de una batalla particularmente dura, se otorga inmediatamente y está disponible para su uso. Lo que quiere decir es que no hace falta, como la atadura, tener que farmear la típica moneda y después comprar la atadura y tal y cual, no. Sino que lo desbloquea instantáneo. Perfecto, genial. Están aprendiendo. Parte de la construcción de Prismatic fue garantizar que cada opción y combinación pareciera viable en una variedad de contenidos y dificultades, por lo que la mayoría de las habilidades que has visto aquí también tuvieron un pase de ajuste que compartiremos con más detalle en el periodo previo de lanzamiento del Final Shape. Se han relajado los requisitos de los aspectos que eran específicos del tipo de daño al usar Prismatic. Por ejemplo, la lanza diamantina, alimenta el vacío, se activan al derrotar habilidades de cualquier tipo de daño, no solo estasis y vacío, y la ejecución con estilo se activa al derrotar a un enemigo afectado por cualquier desventaja elemental, no solo vacío. Perfecto. Vale, esto es lo que tendremos en la primera misión, ¿vale? Para elegir, pero después nosotros podemos crear ahí más cosillas. Y supera tus límites. La Prismatic es más que usar habilidades familiares en nuevas combinaciones. También queríamos crear una nueva jugabilidad para mostrar el nuevo dominio de los elementos por parte del guardián. Bungie, cambia ya, jugador por guardián, por favor. Introduzca la trascendencia. Es el resultado de la colisión de la luz y la oscuridad que tu guardián ahora puede controlar y permite el uso de un poder nunca antes visto. Cuando uses Prismatic, notarás una nueva barra debajo de tu medidor de energía de super y este es el nuevo indicador para los medidores de luz y oscuridad y trascendencia, que es esta. Haces daño y se va rellenando por las dos igual, la oscuridad y la luz. Y cuando lo cargues, ¡pum!, empieza la fiesta. Cuando infliges daño con luz, arco solar y vacío, o aplicas ventaja o desventaja alineadas con la luz, la barra de luz a la izquierda se llena. Cuando infliges daño alineado con la oscuridad, estasis o atadura, o aplicas desventaja o ventajas alineadas con la oscuridad, la barra de oscuridad a la derecha se llena. Entonces, oscuridad y luz. Haces daño de oscuridad, se llena. Haces daño de luz, se llena. El daño cinético llena ambas barras a un ritmo reducido. Daño cinético, arma cinética, va poco a poco. Pero esa velocidad aumenta cuando se llena cualquiera de las barras, lo que la convierte en una opción sólida para ayudar a que una barra rezagada se ponga al día. Es decir, estás con un arma de estasis ahí y se llena todo esto, pero esto todavía va por aquí. Entonces te pones una cinética, porque la estasis está empezada también, y se rellena más rápido. Ya no. Nuestro objetivo para trascendencia, tanto en términos de tiempo de actividad como de potencia, es que se sienta como una super en miniatura, que solo esté disponible cuando tu equipamiento y estilo de juego entrelacen la luz y la oscuridad en armonía. Ser trascendente también te permite romper los escudos de los combatientes, especialmente que se interponen en tu camino en tu viaje a través del pálido corazón del viajero. Estos combatientes han sido atados por el testigo, y de lo contrario son invulnerables al daño recibido.
Además de estos aumentos, mientras seas trascendente, también tendrás una nueva granada, una única para cada clase, que causa daños de tipo luz y oscuridad. Cazador, pico de granizo, lanza un dispositivo cargado con materia de estasis y energía solar que se adhiere a superficies y objetivos y luego estalla en una tormenta que se ralentiza. Después de un breve periodo de tiempo, el dispositivo se enciende, es decir, explota, creando un ciclón abrasador mortal. Esto es nuevo. Titán, trampa electrificada, también nuevo, lanza un dispositivo explosivo energizado con materia de atadura y energía de arco que detona en una explosión suspendida sobrealimentada. El objetivo suspendido sufre graves daños con el tiempo y encadena relámpagos a cualquier objetivo cercano. Y los hechiceros, singularidad congelada, también nuevo, lanza una masa de energía del vacío y materia de estasis. Al impactar, despliega un agujero negro en miniatura orbitado por un halo de hielo que se ralentiza. Después de un breve periodo de tiempo, el agujero negro implosiona, suprimiendo y causando grandes daños a todos los objetivos cercanos. Esto es tres granadas únicas al activar ahí nuestra super ahí a tope. Vale. En multitudes, ahora hablemos de fragmentos prismáticos. Uno de los desafíos que identificamos desde el principio fue que gran parte del poder de nuestra subclase de tipo de daño único proviene de la red de muchos bucles de juego interconectados en los que los guardianes o el guardián puede sumergirse cuando concentra su construcción en un solo elemento. Eso es lo que quisisteis también vosotros, así que no nos echéis la culpa a nosotros. Cuando el enfoque del guardián se divide entre múltiples elementos, aún debemos brindar suficientes oportunidades para acumular sinergias poderosas, además de brindar valor al nuevo ciclo de trascendencia. Para ayudarnos a resolver ese problema, hemos aumentado la mayoría de las asignaciones de espacios para fragmento de aspecto prismático a 3, y algunas nuestras opciones más potentes permanecen en 2 espacios para fragmentos. Vas a necesitar espacio extra. Con Prismatic, desde el día 1 de la forma final, podrás encontrar o ganar un total de 21 fragmentos. Un aumento considerable con respecto a los típicos 14 y 16. Algunos son reimaginaciones o combinaciones de fragmentos existentes y otros son completamente nuevos. A diferencia de nuestros tipos de daño principales, los fragmentos de en Prismatic se desbloquean para todos tus personajes tan pronto como lo adquieres. Si terminas la campaña con tu cazadora y quieres comenzar en tu titán tendrá todos los fragmentos que desbloqueaste en tu cazador. De locos, así me gusta, grande. A continuación se muestran algunas de las opciones de fragmentos que puedes esperar. Faceta de equilibrio. Derrotar rápidamente a objetivos con daño de luz otorga energía cuerpo a cuerpo. Derrotar rápidamente a objetivos con daño oscuro o de oscuridad otorga energía de granada. Eso más o menos ya lo tenemos en las armas del Into the Light, ¿no? Más o menos. Faceta de la valentía. Derrotar objetivos con granadas otorga balas volátiles a tus armas del vacío. Derrotar objetivos con golpes finales cuerpo a cuerpo potenciados otorga rondas desenredantes a tus armas de atadura. Faceta del amanecer. Los golpes cuerpo a cuerpo potenciados contra objetivos te vuelven radiante. Ojo, los golpes finales cuerpo a cuerpo potenciados te hacen a ti y a tus aliados cercanos radiantes. ¿Vale? Faceta del desafío. Los remates crean una detonación que sacude, abrasa, ralentiza, corta o envuelve volátil a los objetivos. Corta es lo de atadura. Según el tipo de daño de tu super equipada. Ojo, esto es interesante. Pues está todo incluido. Según la super. Faceta dominancia. Tus granadas de vacío debilitan y tus granadas de arco sacuden a los objetivos. Están juntas. Faceta de la generosidad. Derrotar objetivos mientras trascendente crea. Mientras estás trascendente, crea orbes de poder para tus aliados. Faceta de la gracia. Dañar objetivos con armas cinéticas te otorga energía de trascendencia adicional. Derrotar objetivos con tu super te otorga a ti y a tus aliados cercanos energía de trascendencia adicional. Interesante. Cuidado con esta. Faceta de la esperanza. Si bien tienes una ventaja elemental, tu habilidad de clase se regenera más rápidamente. Interesante. Faceta de la justicia. Mientras es trascendente, eres trascendente, tus golpes finales de habilidad explotan. Interesante también. Faceta de protección. Mientras estás rodeado de enemigos, eres más resistente al daño recibido. Este es el de arco. Faceta de propósito. Recoger un orbe de poder otorga amplificado, restauración, armadura de escarcha, malla tejida o escudo superior según el tipo de daño de tu super equipada. Esto no estaba mal reducido, pero bueno. Y faceta de las ruinas. Esto aumenta el tamaño y el daño de la explosión cuando rompes un cristal de estasis o un objetivo congelado y aumenta el tamaño de las ignisiones solares.
Lo de inicio, las únicas habilidades que están incluidas en construcción prismática inicial. Ah, vale, lo de inicio. Esto está adentro. Esto está adentro. Esto está adentro desde la primera misión, vale. Porque desde la primera misión tendremos, pues, como builds hechas para que las podamos probar rápidamente del tirón. Y luego ya, conforme vamos ahí terminando la campaña, entonces, pues vamos ahí consiguiendo nuevas cosas. Estamos realmente entusiasmados con las nuevas habilidades, bueno, nuevas posibilidades que ofrece Prismatic. Desde combinar habilidades de formas completamente nuevas hasta explorar más opciones de construcción que nunca. Porque claro, esto nos está explicando aquí las cosas nuevas y las granadas nuevas, y nos muestran aquí las builds de la primera misión. Luego tú podrás tocar cosillas ahí. Pero bueno, ¿qué más decía esto? Esperamos ver qué se les ocurre a todos a medida que nos aventuramos en esta nueva era de Destiny 2. Sí. De Destiny 2. Y Luke Smith dijo, Destiny 2 todavía tiene cosas que hacer, pero que tampoco es el final de Destiny. Con lo que en el siguiente vídeo vamos a ver que tiene sentido lo que yo decía, de que si va a salir un Destiny 3, se empezó a hacer ya antes de la pandemia, y parece que Bungie lleva haciendo un Destiny 3 desde hace años. Lo veremos en el siguiente vídeo. Déjate un buen like, compártelo, suscríbete más, y nos vemos por las estrellas y por Twitter.